Está pendiente, pendiente. A un gabato joven, siervo joven. Se oye en berrear. Mira, aquí al lado, en este lado hay una. Ahí vemos a un joven. Y por allí más adelante hay otro. Bueno, pues no todos los fotógrafos de naturaleza o la fotografía de naturaleza quiere decir que hagamos nada más que fotografía a las aves, ¿no? Otro año más. ¿Cómo está? Ah, mira, por ahí va, por ahí. Un águila. Parece un águila real. Ahí arriba. Bueno, pues no siempre hacemos fotografía a las aves, ¿no? Otro año más me encuentro aquí en mitad de la dehesa, en esta época, en el cual no sé si lo oiréis de fondo, ¿no? Pero, bueno, pues ahí enfrente tengo a un macho y con su grupo de hembras. Este año la berrea, pues, la verdad que no sé si ha empezado o está casi a terminar, porque bueno, pues este año es que la verdad que ha llovido poco y pues en fin, ¿no? Los ciervos, pues la verdad que hacen unas temperaturas muy altas. Hoy concretamente pues estamos a 33 grados y eso que estamos a primero de octubre y bueno, la verdad que se está moviendo ahí el macho detrás de la hembra. Míralo, míralo. ¿Escucháis, no? La verdad que, pues bueno, este año, digamos que es un año atípico, ¿no? En cuanto al tema de lluvia, ¿no? Porque siempre se dice que la berrea, pues empieza en el momento en que cae, o sea, a primero de otoño, último de septiembre, primero de octubre, en cuanto caen las primeras gotas. Y este año, pues bueno, pues la verdad que estamos de lluvia, pero fatal. Nos tenemos que concienciar, que esto es un problema de todo. El cambio climático, pues lo estamos ya, digamos, sufriendo. No solamente nosotros, sino también pues los animales. Pues como digo, estoy aquí en mitad de la dehesa. Otro año más viendo y disfrutando de lo que es la berrea, de los ciervos, ¿no? Y bueno, aunque tengo ya muchas fotografías pues, de ellos, pues siempre me gusta venir y me gusta echar la tarde pues aquí en el campo. Si se da la ocasión de, bueno, pues conseguir alguna que otra fotografía de acción, de alguna pelea, pues bien, si no, pues bueno, pues hemos disfrutado igualmente de ellos y de estos sonidos y, por supuesto, de este entorno.
El águila la tenía por aquí arriba, pero habrá ido para otro sitio. Hoy, la verdad, pues como digo, no me voy a concentrar en aves, sino vamos a ver si podemos fotografiar o podemos ver a estos animales. Míralo, ahí está. Ahí está el macho. Con su hembra. A ver si el macho está ahí detrás, está digamos más oculto. Cuando he llegado, pues bueno, por supuesto, la hembra han detectado mi presencia, tanto las hembras como el macho, y se han escondido un poquito más. Ahora parece que van saliendo otra vez, ¿eh? Ahí está, ese quiere guerra. Ese quiere guerra. Y a ver si tenemos la suerte de que el macho pues salga y lo podamos ver. Porque parece que es un ejemplar bueno. Como siempre, pues bueno, la mayoría de los animales, no solamente los ciervos, ¿no? Pues cuando más actividad tienen, en general la fauna, cuando más actividad hay es a principios de la mañana, cuando amanece, y a última hora de la tarde, ¿no? Todavía es temprano. Desde luego voy a pasar aquí la tarde, voy a aprovechar lo máximo la luz y a ver si luego más tarde pues podemos ver alguna que otra pelea, o podemos observar lo que es el macho este que lo tengo ahí. Lo que pasa es que está más oculto. Así lo puedo fotografiar. Como digo, todavía es temprano y a la hora perfecta, bueno, yo voy a estar aquí calladito en silencio y a la hora perfecta para, como siempre, nuestro café. Que esto no puede faltar. Con que, bueno, mientras la cosa se va calmando y van saliendo las hembras, porque si las hembras salen aquí más para afuera, el macho va a venir en busca de allá, pues vamos a estar aquí tranquilos y vamos, bueno, pues ahora mismo a disfrutar del café. Ahí está el macho, a ver si sale un poquito más para afuera, que lo veamos mejor. Ahí está el macho, ahí lo vemos que está con la cabeza cachada, vemos la cuerna. Y bueno, pues como todavía, pues bueno, son ahora mismo las 5 de la tarde,
Pues digamos que los animales pues están en como los animales pasan como las personas, que tienen su hora de siesta. Entonces están más tranquilos. Como he dicho antes, cuando más actividad hay, al principio, cuando amanece o a última hora de la tarde. Incluso los ciervos, hay noches que están peleándose por la noche y todo. Pero eso es más difícil de captarlo. Ahí, no sé si lo podéis ver, ahí un poquito a la izquierda está el macho. Ahora levanta la cabeza. Ahí está, ahora se ha echado tranquilo porque, bueno, como he dicho antes, las temperaturas, pues las que tenemos hoy, estamos a 31 grados, 30, 31 grados. Y la verdad que hace bastante calor para esta época del año. Y como no, pues ellos pues se suelen también echar y descansar. Como casi todos los mamíferos, el sentido del olfato y el oído pues lo tienen muy desarrollado, ¿no? Como habéis visto, pues estoy aquí detrás de una valla porque, bueno, pues estos son fincas privadas y bueno, hoy sería, bueno, si no estuviera la valla, pues quizá poquito a poco nos podríamos ir acercando a ellos, porque lo bueno de, digamos, de esta tarde, que no corre mucho viento y el viento que corre ahora mismo lo tengo de cara, ¿no? Para ir en busca de estos animales, lo mejor es llevar el viento de cara, porque si el viento lo llevamos a favor, pues nos detectan, pues bueno, pero a un kilómetro, ¿no? Y hoy pues sería bueno ir en busca de ellos, ¿no? Hacer fotografía al rececho. Pero como digo, estos son fincas privadas. Ahí vamos al poste, ¿no? La valla, ¿no? Y bueno, yo pues bueno, estoy aquí tranquilito sentado, igual que el otro macho que lo tengo ahí, que está sentado a la sombra. Las hembras ya poquito a poco se van saliendo aquí un poquito más para afuera y a ver si este se anima y sale aquí más para afuera. La verdad que, bueno, pues que ya llevo aquí un rato, un ratillo, me estoy tomando el cafelito y bueno, pues poquito a poco las hembras ya se van saliendo un poquito para afuera. Ahí, aquí tenéis, pues bueno, en primer plano hay una hembra y el macho está ahí al fondo que sigue echado. Fotografía de naturaleza es sobre todo paciencia. Paciencia, estar tranquilo y bueno, si hoy no puede ser, otro día. Siempre, pues bueno, hay que, digamos que insistir. Esto no es llegar y hacer la fotografía. Esto es, como digo, tener mucha paciencia. Que hoy no puede ser, pues bueno, otro día venimos. Que no nos llamamos esa fotografía de este animal o de ese ave que estamos buscando, pues no preocuparse. Vamos a coger lo positivo, ¿no? Que hemos estado en el campo. Cada vez que salimos al campo vamos aprendiendo de la naturaleza, vamos aprendiendo, vamos observando los animales, vamos viendo el comportamiento de los animales y siempre, pues bueno, siempre hay que sacar algo positivo. No es llegar y hacer la foto y si no tenemos la foto nos vamos a nuestra casa ahí. No, no. La fotografía de naturaleza es ser constante, paciencia y bueno, sobre todo pues ser respetuoso con la naturaleza y con los animales. Nosotros no tenemos que interferir nunca en la vida de ellos, ¿no? Yo estoy aquí sentado, de aquí no me voy a mover
Y bueno, ya se van acostumbrando a mi presencia, porque ya, bueno, ellos están mirando para acá constantemente, pero yo como de aquí no me muevo, pues... ¿Dónde está el macho ahí? Sí, el macho hecha. Pues ellos están cada vez, digamos, van cogiendo esa confianza. ¿Que me puedo llevar alguna foto? Bien. ¿Que no? Pues bueno, no pasa nada. Yo contento de estar aquí, en este entorno, y de disfrutar de esto de la naturaleza, de verlo a ellos, aunque sea lejos, a la distancia, ¿no? Y bueno, de aprender de la naturaleza. No hay que desanimarse y hay que ser, como digo, hay que ser constantes. Y bueno, esos berríos que estamos escuchando, pues él ya tiene su grupo de hembras para cubrir, y lo que vemos que está delimitando su territorio, ¿no? Le está diciendo a los demás que, bueno, pues que aquí está él. Parece que se está animando esto. Han venido allí unos machos. Lo que pasa es que... Por aquí está. Parece que se está animando la cosa, ¿eh? Parece que vienen en busca de guerra. Bueno, pues la situación es la siguiente. Ahí tenemos tres machos, que parece que hay uno que quiere guerra. Parece que hay uno que quiere guerra. Y bueno, la lástima es que están muy metidos. Y entonces, pues, entre las encinas, claro. Y no los puedo ver. Sé que hay tres porque sí lo he visto. Para arriba y para abajo, pero la lástima es que no puedo ni grabar ni fotografiar, porque es que tengo mucha, no, mucha encina adelante, y bueno, tengo la esperanza de que me está dando el sol aquí. Tengo la esperanza de que salgan un poquito más para afuera, a ver si lo puedo ver. Ahí vemos otro.
Ahí tenemos otro macho que está ahí echado. Pero este ha estado mirando para arriba, ha estado pendiente de los otros dos que están más para arriba, que son los que se oyen ahí. Y bueno, este parece que no quiere mucho jaleo. Ahí está. Parece que la cosa se está animando. Aunque no tengo buena visibilidad, como he dicho antes. Pero bueno, vamos a ver si sí, cae un poquito más la tarde. Que ya se están moviendo. Bueno, entre tanto, para los amantes de los datos y los números, pues bueno, os diré que estoy trabajando con la 7D y este es el 400 fijo 5.6. Lo tengo ahora mismo puesto aquí de 8 metros y medio hacia el infinito porque, bueno, pues a estos animales, por supuesto, pues no los tenemos aquí al lado, ¿no? Yo puedo estar a unos 50 metros de ellos ahora mismo, sobre todo de las hembras, pues los machos están un poquito más para adentro. Y bueno, como digo, estoy trabajando con la 7D, el 400, 5.6, fijo, y como veis, pues llevo aquí micrófono. Este micrófono es de la marca Rode, le tengo puesto el Discap, o pelo de gato, o cortavientos, como lo queráis llamar, ¿no? Estoy haciendo las fotos, os voy a contar, digamos, los parámetros que tengo puesto ahora mismo en cámara. La fotografía, pues, he subido el ISO. Tengo ahora mismo, pues, un ISO, vamos a ver, dejarme un poco que lo vea. Venga, vale. Que lo tengo puesto en modo para grabar vídeo. Tengo para el tema de fotografía, tengo un ISO 800, aunque tengo buena luz, como estáis viendo, pero sí, para conseguir una velocidad rápida, estoy a 5.6, estoy a F5.6 y e ISO 800, la velocidad a 1250avos de segundo. Y bueno, las fotografías que llevo hechas y las que, bueno, que me quedan a hacer, le voy a dar, digamos, un ambiente frío. ¿Esto qué quiere decir? Porque pues, el balance de blanco, pues lo tengo a 4100 Kelvin. Así le doy pues ese toque frío, ¿no? Un momento que estoy viendo ahí el macho. Ahí está. Es que ahora mismo tengo, digamos, una rabia porque es que está ahí detrás de una encina y no lo puedo ver. Míralo, ahí está. Ahí está, marcando su territorio. Y aquí, un poquito aquí más para abajo. Tenemos la hembra. Míralo, qué bonito es. La verdad que aunque lo tengo muy lejos, como estáis viendo en las imágenes, de todas maneras es un disfrute poder verlo, poder disfrutarlo. Nada más que con esto ya, bueno, yo me conformo. Míralo. Bueno, pues ahí continúa el macho con su grupo de hembras y bueno, como veis, ya el sol se ha escondido, estamos apurando las últimas luces de la tarde y
Bueno, me voy con una sensación, digamos, agridulce, porque, bueno, pues nos venimos temprano para verlos, para observarlos, y como dije al principio, en este mes de octubre, las temperaturas, bueno, tenemos unas temperaturas muy altas, no ha llovido, y bueno, pues eso lo están, digamos, notando los animales, eso se nota lo que hay en el celo. Y no solamente pues ahora en esta época de berrea, sino por ejemplo ahora que ya mismo van a empezar a venir grullas, pues bueno, no ha llovido, no hay bellotas, no se caen las bellotas, las grullas pues le gustan comer a esas bellotas, ¿no? Le gustan ir a las dehesas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? En fin, nosotros vamos a recoger el equipo, nos vamos a marchar. Como dije anteriormente, nos quedamos con lo positivo. No he podido fotografiar porque los tengo, bueno, pues los tengo muy lejos. Y bueno, la visibilidad no es que sea muy, muy buena. Pero como digo, he disfrutado del entorno, he disfrutado de estos sonidos. Seguiremos viniendo, si no es este año, pues el año que viene. De todas maneras, si quieres ver más vídeos relacionados con el ciervo y con la berrea, pues por aquí te dejo uno también que grabamos el año pasado, también por esta fecha, lógicamente por la berrea. Y nada, pues espero que lo disfrutéis tanto como yo. Como siempre digo, un saludo. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, me lo dejáis por aquí, yo intentaré responder lo antes posible. Y lo dicho, un saludo, gracias por ver y nos vemos haciendo fotos.